Muy buenas a todos, chavales, yo soy Basix y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver el nuevo arma que van a meter mañana en Fortnite con el nuevo trailer que han sacado sobre esta arma del misil teledirigido, y veremos qué información podremos sacar de esta arma. Sorteo de pavos para Fortnite. Para participar en este sorteo simplemente tienes que dar like a este vídeo, suscribirte al canal si no lo estás y comentar pavos gratis en los comentarios. Dicho todo esto, nuevo tráiler del misil guiado. Vamos a ver lo que nos enseña. Chicos, le damos ya. Aparece un tío tomándose un mini escudo, atraviesa por aquí el árbol, se va a colar en la casa, sale por la ventana, se cuela entre medias de estos dos tíos, llega a la torre y explota al tío que estaba subido en la torre. Y estos dos que estaban dirigiendo el cohete se ponen a bailar, claro, estas han hecho una kill. Y por aquí tienes lo que sería el lanzador de cohetes y el mando con el que dirigirías este misil teledirigido. Entonces, chicos, básicamente a mí lo que me ha parecido es que va a ser aún más tocho que un RPG y que un lanzagranadas, porque como hemos visto se carga bastante de lo que sería la estructura que estaba en la montaña. Entonces yo creo que esto funcionaría de la siguiente manera: sería como un RPG que dispara normal y después tendrías como una pantallita para dirigir el cohete, y pues eso, podrías llegar hasta un cierto límite, ¿no? Obviamente no lo vas a tirar y vas a llegar hasta la otra punta del mapa con el cohete, sino que tendría un cierto límite, a lo mejor es una distancia media, y que serviría para eso, para destruir estructuras. Así que nada, chicos, hemos visto el tráiler, hemos sacado un poquito de información sobre lo que sería este misil teledirigido, y nada, es que lo tenemos esta noche, ya tenemos una actualización y mañana ya tenemos el nuevo arma en Fortnite. Así que chicos, os dejo con una partida de fondo en la que me sale bastante, bastante guay en pisos picados. Vale, chicos, el autobús va directamente para Acres, para la granja esa, así que venga, vamos a tirarnos, yo creo que en pisos, que es donde más gente cae, y vamos a darle un poquito de emoción al asunto. Venga, vamos a tirarnos por aquí directamente. Madre mía, que abrimos el paracaídas. Nada, que vamos a tirarnos en pisos. Venga, chicos, yo creo que vamos a irnos para los edificios estos que hacen una L. Y tenemos un viajero oscuro también por aquí. Bueno, no pasa nada. Vale, esos son mini escudos. Y por aquí, nada. Vale, vamos a caer por aquí. Saltar por aquí. Tenemos un tío aquí. Por favor, compañero, no salgas todavía. Vale, su fusil. Y el cofre por aquí. Perfecto. Bueno, bueno, no sé ni lo que he hecho ahí. Tómate los mini escudos porque vamos, estamos un poquito flipando. Venga, esto por aquí, esto por aquí. Tengo más gente aquí. Por favor, que me dé tiempo. Arriba, ¿verdad? No, pero que quería poner la trampa. Tengo un día aquí. Vale, muerto, perfecto. Vamos a cerrar por aquí. Venga, perfecto. No nos ha dado ni un tiro, perfecto. Vamos a pillarnos esto por aquí. Estaqueamos los mini escudos. Fusil por aquí. Y vale, nada más. Se ha llevado tiro, Se ha llevado tiro en la mocha. Uf. Nos ha dejado muy tocados, Nos ha dejado sin escudillo. Vale, vamos a tirarnos los mini escudos. Esto por aquí. Y había más gente, Vamos a entrar a este edificio porque la verdad es que a ver si había aquí por algo. Algo por aquí de kit o algo así. Vale, balas por aquí. Vale, esto no lo quería pillar. Vale, esto por aquí. Vamos a pillar el palet este. Vale, vamos a subir al techo este. Venga, esto por aquí. Y a ver dónde está la gente. Vale, vamos a rushear. Vamos a rushear un poquito porque no veo que haya mucha gente enfrente. Vale, esto por aquí. Y venga, por ahí tenemos vendas. Bueno, vendas que no nos sirven para mucho ahora mismo. Vamos a entrar a este edificio. Vamos a entrar a este edificio y tenemos que tener cuidado de que no haya trampas, porque eso también está un poquillo claro. Vale, tenemos un cofre aquí justo a la izquierda, a ver si... aquí está, vale. Venga, vale, por aquí esto. Y las granadas las dejamos por aquí. Estaba viendo a ver si escuchaba pasos porque hay gente bastante cerca. Así que
Vamos a ver si por aquí podemos subir. ¿Qué tenían hecho por aquí? ¿Un fuerte o qué tenían hecho? Madre mía. Vale, hay un tío ahí. Muerto, perfecto. Tenía cosas, ¿eh? Perfecto, el otro también. Bien, vamos a bajar. Perfecto, vamos a ver qué tenía, porque tenía algo dorado, ¿eh? Y hay un tío aquí. Un tío aquí. Si tuviéramos las granadas esas que antes he dicho que no las íbamos a pillar, pues... Vale, este por aquí. No sé si era este, ¿eh? No, no era este. Perfecto, vale. Tenemos todas sus cosas, chicos. Vamos, la verdad que bastante bien en esta partida. Vale, esto. Esto por aquí y este kit nos lo vamos a echar ahora. Vale, vamos a cubrirnos por aquí. Venga, tenemos materiales, tenemos balas. La verdad que ahora mismo vamos bastante bien y tenemos 7 kills. Dos kits, o sea, y va bastante, bastante chetado, la verdad. Vale, vamos a dejar esto, yo creo. Este fusil me gusta más porque quiero coger esto por aquí. Y los mini escudos me los quiero dejar también. Vale, esto por aquí y eso. Vale, vamos a subir por aquí. Vamos a ver si quedaba alguien más. Construirnos por aquí. ¿Eso qué es? Vale, es un fusil. No nos hace falta. Sí, me han disparado. Me han disparado, pero no sé de dónde ahora mismo. Desde la montaña esa. ¡Uf! ¡Uf la que se ha llevado, chaval! Flipo, ¿eh? Había un tío por aquí con escopeta. Eso... Eso lo he escuchado, que ha disparado un tiro de escopeta. A abrir por aquí. Uff. Eso sí, buen tiro, la verdad, ¿eh? Vale, tenemos por aquí más cosas. Vale, bloques. La verdad es que de bloques vamos muy bien. Perfecto, creo que no había nadie más en pisos. Ahora sí que sí, creo que no había nadie más en pisos. Cierre, está cerrando para pisos. Eso está claro, piso está dentro del círculo. Vamos a tirarnos el kit, chicos. Vamos a tirarnos ahora mismo el kit porque... La verdad que vamos a intentar tener 100 de vida ahora mismo. Venga. Pues no había nadie más por aquí. Vale, madre mía. El círculo, la verdad que no nos podía caer un poquito más cerca. No tenemos saltador. Vale, vamos a ir yendo al círculo. Ese chaval tiene que acercarse. Vale, vamos a construir con esto. Y vamos yendo para allá, ¿eh? Cierra en el lago, está cerrando en el lago, sí, en el lago este. Está disparando, lo sé. Vamos a dejarlo un poquito por ahí. Espero que no nos dé desde ahí. Así que venga, vamos a darle. Vamos a construir por aquí. Llevamos 9 kills, chicos. No vamos nada mal. Por ahí que hay un globo, o sea, ese globo tiene que ser nuestro. Por aquí no hay nadie, ¿verdad? Vale, este globo, vamos, nos vamos a construir y lo vamos a pillar, ¿eh? Ya decía yo que eso era un tío. Escopeta, escopeta, tenemos que cubrirnos por aquí. Vale, le están disparando a este justo, ¿eh? Nos ordenamos por aquí el inventario y tenemos que salir. Tenemos que salir por aquí y ponernos en algún sitio que no nos dé el tío este. Va a estar complicado.
Por aquí no nos dé, no nos da, ¿eh? Ahora mismo no nos da. Vamos a tirarnos los mini escudos. Por aquí no puedo salir, ¿verdad? Construir por aquí. Vale, perfecto. Dejamos por aquí. Nos viene el tío, nos viene el tío. ¡Ah! No me lo creo, tío. Nos ha ruseado, tío. Cuatro. Quedaban cuatro con vida, tío. Ahí lo he hecho fatal. Debería haber cambiado un poquito de arma, pero bueno. No pasa nada, chicos. Ha sido, la verdad, que una buena partida, ¿eh? Nos hemos hecho 9 o 10 kills y ha estado, la verdad, que bastante guay. Así que nada, chicos. Este era el vídeo que os quería traer sobre el misil guiado o el cohete guiado en Fortnite. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejadme un buen like en este vídeo para hacérmelo saber. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!